Aventureros, ¿cómo vamos? Bueno, se estaban preguntando por qué estoy con otro audio en el video, pero bueno, tuve un inconveniente con el micrófono de mi cámara ese día y por eso, bueno, le estoy colocando este audio. Pero bueno, quiero comenzar primero deseándoles un feliz año 2016, que todos sus sueños se cumplan. Y bueno, este va a ser el primer video de este año y escogí un lugar muy especial para empezar el año. El lugar es una laguna, la laguna se llama El Quilotoa y pues bueno, son de los lugares más visitados del Ecuador. En este momento justo estoy llegando al mirador, a uno de los miradores que tiene el lugar, y pues bueno, aquí se puede apreciar la magnitud de lo que es la laguna del Quilotoa. Ustedes no se imaginan lo que es estar ahí, ver esos paisajes, disfrutar de esa, ¿cómo les explico?, de esa calma que percibes estando en este lugar. Se los recomiendo mucho, es uno de los lugares, de mis lugares preferidos, y pues aquí les dejo unas bonitas imágenes para que lo puedan disfrutar. Quilotoa es el volcán más occidental de los Andes ecuatorianos. Dentro de su cráter se ha formado una caldera con un diámetro de casi 9 kilómetros. Este es el producto del colapso del volcán ocurrido hace unos 800 años. Según estudios, el flujo volcánico logró alcanzar el Océano Pacífico. Incluso este paraje es cercano a lo que muchos investigadores asumen como la última morada del Inca Atahualpa, por lo que esta fue la última ruta sagrada de los incas. Como les había comentado en mis videos anteriores, le estoy entrando a lo que es la bicicleta también, y pues en esta ocasión lo pude poner en práctica yendo pues a rodear el cráter de la laguna del Quilotoa. Llevamos pues ahí nuestras bicicletas con un grupo de amigos y pues bueno, una experiencia muy linda y al mismo tiempo muy peligrosa. Hay que tener mucho cuidado, hay que llevar todos los implementos de seguridad y pues como siempre les digo, disfrutar cada momento de esta experiencia, de esta aventura. Y pues bueno, por estar de loco por ahí también me caí, me lastimé la pierna, pero bueno, como digo, es parte de la aventura y pues hay que vivirla al máximo, como siempre les digo. La popularidad del Quilotoa se debe a la belleza de sus parajes y el espectáculo de las aguas calmas. Los visitantes pueden realizar ecoturismo y turismo de aventura, con una alta dosis de adrenalina o simplemente contemplar los paisajes cercanos.
Cualquiera que sea el tiempo en el que se nace, hay que embarcarse en la aventura de ese tiempo, o quedas varado hasta que mueres. Sea en el siglo que sea, solo te conceden una vida, unos años. Si los vives intensamente, es como si vivieras 10 vidas.